Compañeros, compañeras senadoras, hago uso de la palabra para presentar ante ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. El día de hoy, las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa llevamos a cabo la comparecencia del embajador Escanero Figueroa. Durante esta, mantuvimos un intercambio de ideas sobre temas tales como la integración económica, la presencia de México en la Unión Europea, el fortalecimiento de los lazos políticos y comerciales y el estado y perspectivas ante la modernización del acuerdo global con la Unión Europea y sobre las prioridades, desafíos y principales temas de México en Bélgica y Luxemburgo. México tiene ante la Unión Europea a un aliado fundamental. Si consideramos que es el proceso de integración más avanzado e institucionalizado del mundo y que tiene sin duda un complejo sistema electoral y legislativo, estamos hablando de que una relación bilateral fuerte es beneficiosa para México, pues puede intercambiar buenas prácticas en temas como el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos, entre otros temas importantes. La Unión Europea tiene una población total de 508 millones de habitantes. Y un índice de desarrollo humano de los más altos del mundo. Con esta información, podemos inferir que la profundización de las relaciones, tanto económicas como políticas, brindan a México la oportunidad de consolidarse como un verdadero actor global. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea coloca a la relación bilateral como una de las más avanzadas y los convierte en aliados estratégicos en temas del ámbito político, comercial y de cooperación. Frente a la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el brazo comercial del Acuerdo Global, es necesario contar con una representación fuerte que permita reflejar el peso económico y político de México como socio fundamental de la Unión Europea y adaptar los vínculos a la realidad y dinamismo de la economía mundial. La Unión Europea y México tienen una relación económica, política y de cooperación sana, pero es necesaria profundizarlo aún más. En lo referente al Reino de Bélgica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, tiene altos índices en el ámbito social. Cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.896, que es el lugar 22 a nivel mundial, y una esperanza de vida promedio de 81 años, así como una tasa de alfabetización del 99%. Igualmente tiene altos indicadores económicos, pues su PIB es de 466.6 millones de dólares y su PIB per cápita es de 45 mil dólares. Es el 20º socio comercial de México y el tercer inversionista de entre los países de la Unión Europea en México. Este panorama lo coloca como con un fuerte vínculo de México en el corazón de Europa. Bélgica también es una sede diplomática muy importante. Es el punto de encuentro de organizaciones internacionales, embajadas e instituciones de la Unión Europea. Los ejes de su política exterior son la integración europea, la seguridad, la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Y al igual que México, apuesta por un multilateralismo efectivo para hacer frente a los desafíos internacionales. Luxemburgo, por otra parte, goza de una ubicación geográfica privilegiada. Es también un fuerte centro financiero en Europa y el 21 socio comercial de México entre los países de la Unión Europea. Si bien el comercio bilateral en 2016 sumó 216 millones de dólares, esta es un área de oportunidad importante para dar a conocer los productos mexicanos y fortalecer los vínculos de cooperación. La relación de México con Bélgica y Luxemburgo se basa en los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos y la relación con la Unión Europea se basa en la fortaleza de sus instituciones. Pero hoy es más necesario que nunca encontrar mayores fuentes de inversión y de cooperación y es ahí donde existen enormes oportunidades. El embajador Mauricio Escanero Figueroa cuenta con el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la representación diplomática de México en Bélgica, pues su experiencia avala su capacidad diplomática. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Política Pública Internacional por la Universidad Johns Hopkins y otra en Sustentabilidad y Gestión del Medio Ambiente por la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard.
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en el 82. Actualmente se desempeña como embajador de México en Sudáfrica, concurrente ante los reinos de Lesoto y Suazilandia y las repúblicas de Botswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabue. Ha servido en las embajadas de México en Australia, Jamaica, Estados Unidos y Japón, en diversos puestos diplomáticos y en la Embajada de México en China. Además, tiene también una amplia trayectoria en el ámbito multilateral. Es claro que cuenta con experiencia y trayectoria, y estamos seguros de que el embajador, sin duda, nos representará de una manera muy buena en esta embajada y en esta representación ante la Unión Europea. Es por eso, compañeros y compañeras, que solicito a nombre de las comisiones su voto a favor de este dictamen. Quiero concluir agradeciendo a las comisiones de América Latina y el Caribe, de Europa y de África, de manera especial a sus presidentas y a su presidente, por la disposición y el profesionalismo para sacar adelante estos procesos de ratificación que el día de hoy sometemos a su consideración. Así, empezamos en este Senado de la República una nueva y mejor etapa de relación entre las 8 comisiones de Relaciones Exteriores, en el entendimiento de que todas las comisiones aportamos por igual, somos valiosas por igual y nos complementamos en las tareas distintas tan importantes que realiza este Senado de la República en materia de política exterior. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y les pedimos su voto a favor de estos dictámenes.